Hola y buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vean este vídeo. Quería daros las gracias a todos los suscriptores, a los que ya estáis y a los nuevos. También, por supuesto, quería daros dos mini consejos. Uno de ellos, que nunca, no dejéis que nadie, bajo ningún concepto, os quite la alegría, la ilusión, la felicidad y las ganas de vivir. Nunca. Que les den morcillas a los que quieran eso. Y luego que con el driver anterior de Nvidia parece que gana 1 o 2 FPS en 4K. Que eso, traducido a 1080p, es una mejora entre 4 y 8 FPS. Pero bueno, procedemos a continuar. Espero que disfrutéis tantos como yo estos minutos de juegos que van a empezar. ¡Qué ganas de tener la fibra óptica, chicos! ¡Qué ganas! Vamos a ver, chiquitín. Mapa del mundo. Aquí no se aparece todavía. Bueno, sí, tiene que ser este. Vamos a buscar a base mía. ¡Vamos, Jera! ¡Yupi! ¡Vamos, un saltito! No te has tirado bien, ¿eh? Nada, nada. ¡Ese! Vamos a montarnos en sardinilla. ¡Vamos, sardinilla, chiquitín! Move it. ¡Muévete! Damos la vuelta por aquí, venga, sí. ¡Uy! ¡Que te queda con el árbol, sardinilla! ¡El árbol! ¡Vamos, hombre, sardinilla! ¡Go, go! ¡Vamos, chiquitín! Ah, y una cosa que creo que podemos subir de nivel. Nos había quedado, sí. Muy bien. No, pero yo quiero mejorarlo. Que sí, toma. Punto gastado todos. ¿Ah, no? Pues ya está. Nivel 3. Y no nos queda nada más, ¿no? Vale, pues hala. Ya tenemos el ataque rápido para hacer un poquillo más de pupa. Vamos, sardinilla. Al galope. ¡Yuhu! Bueno, espérate que quiero ganar unos cuantos puntos con estos. ¿Ya está? Pues qué bien. ¡Hala! ¡Vámonos, sardinilla! Espérate, aquí hay algo. No, es el mismo. Que es el mismo, chiquitín. ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Al galope, sardinilla! Damn, you're ugly. ¡Ay, que están aquí! ¡Sí! ¡No lo ataquéis al caballo! ¡La madre que parió, finete! ¡Hala! ¡Por atacar al caballo! ¡Chico, que al caballo no se le ataca! ¡Hala! ¡Mira el suelo iluminado! ¡Hala! Ya nos podemos ir. ¡Vamos, sardinilla, hijo! ¡Anda, que ya les vale hacerte pupa! ¡Qué malos son, eh! ¡200 metros! ¡Vamos! ¡O nada! ¡Hala! Anuncio de persona encargada de las misiones. Muy bien. Esto vamos a coger... A ver...
Se buscan panales. Pago bien. Cuanto más, mejor. Tomira el arborista. Anda, mira. Vamos a buscar a Basemir, que tiene que estar hasta la ceja de beber. Ay, cómo se ve en 4K, chaval. Y lástima el bitrate, que lo tengo bajado a unos 20... Entre 25 y 27 megabytes se quedará el total. No está, espérate. Es que como estaba hablando, me he despistado. Pues por eso. Porque luego si no subirlo, ya veremos a ver. Yennefer está en Wizima. Tengo varios amigos allí, así que... ¿Ocurre algo? Mira a tu alrededor. Va a haber problemas. Entonces es hora de irnos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Patriotas. Llevan ya 7 rondas por Temeria y los puños les empiezan a... No veo ni el guardiano por aquí. Se buscarán otros enemigos. Compré algunas provisiones para el viaje y después partiremos. Geralt, deberíamos mantenernos al margen por una vez. ¿Qué ha pasado con los lirios? Los he quitado. ¿Los has quitado para sustituirlos por un sol dorado? No puedo mostrar los colores temerios o incendiarían mi taberna. Entonces, es cierto lo que dicen. ¿Te gustan los imperiales? Ni guardiana. No te lo tendré en cuenta. Sé que estás dolida. No tienes ni idea. Ahorcaron a mi hermana, la sacaron de su claustro como un perro. Dijeron que en Nilfgaard no habría lugar para las supersticiones, que no temen la ira de los dioses. ¿Y tú la temes? De no ser por Annie, tu niño se habría ahogado como con su cordón umbilical. ¡Suéltame! ¿No la temes, Zo? ¡Vuelva! Pero chata, que le vas a hacer daño, hombre, por favor, pobrecita. Déjame en paz. Bueno, que vienen todos para acá. ¿Reconoces este medallón? ¿Sabes lo que significa? ¡Atrás! ¿Estás bien? Qué lástima, chico, lo que le han hecho a la mesa. Dicen que los brujos roban a los críos. ¿Eso es cierto? ¿Qué os prometió el emperador? ¿Vuestra propia tierra, como hizo con los elfos? ¡Largo de aquí! ¡Todos! No nos vamos a ninguna parte. Bueno... Y vosotros tampoco. No van a echarse atrás. Ya lo veo. ¡Vamos, chato! ¡Hala! Ahora vas y lo cascas. ¡Hala, ya está! ¿Ya está? Pero si no ha tardado nada. Pero hombre, no. Madre mía. It's all right. It's no over. Pasa nada. Ya se ha acabado. ¡Bájame! ¡Marchaos! Mira cómo corre. ¿Habéis visto su cara? Que los dioses nos amparen. ¡Marchaos! Y no volváis nunca más. Bueno, eso se ha pasado con la bebida. Esto nos pasa por meternos donde no nos llaman. Venga, vámonos. Bueno, estos son más chungos. Esa pelea no la empezamos nosotros. Anda, mira quién es. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se ve? Excusas. No has cambiado ni un ápice. ¿Jennefer? ¿Cómo? Me informaron de que un brujo apareció en el huerto blanco. Sabía que eras tú y que me estabas buscando. Ay. Podría haber esperado a que me encontraras, pero ya me conoces. La paciencia nunca fue mi fuerte. Me alegro de verte, Geralt. Incluso te abrazaría si no estuvieras cubierto de sangre. Lo siento, no esperaba verte. Si te soy sincero, no imaginaba que nuestro encuentro fuera así.
¿Y cómo lo imaginabas? No se imaginaba que tendrías una escolta ni guardiana. No me malinterpretes, Jennifer. Me alegro de verte, pero creo que no nos debes una explicación. Que nos debes. Y pienso darosla en Wizima. Preparad vuestros caballos. Encima, qué prisa hay. Me he pasado 6 últimos meses al lomo de un caballo. Hace 2 años que no te veo. No podemos tomarnos un momento para... Por desgracia, no. Alguien te espera, Geralt. Alguien a quien no le gusta que le hagan esperar. El emperador Emir Var Emeis. O para aquellos que forman parte de su círculo íntimo, la llama blanca que baila sobre los túmulos. Dudo que me encuentre entre ellos. Si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos, quiso matarme. Bueno, pues ahora quiere hacerte una oferta. ¿Del tipo que no se pueden rechazar? No lo hice, aunque podría saberlo, de hecho. Me pregunto qué te ofreció. Entonces debió ser una gran oferta. Hay pocas cosas con las que sacrificarías tu libertad y aún menos personas. Cuanto antes partamos, antes lo averiguarás. ¿Y qué de ti? Yo voy a la dirección contraria. Dudo que la invitación del emperador me incluya a mí. Además, tengo cosas que hacer en Caer Mor. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Gracias por tu ayuda, Basemir. Hasta pronto. ¿Cómo es tu caballo? ¿Veloz? No me quejo. ¿Por qué lo preguntas? Me gustaría estar cuanto antes detrás de los gruesos muros de la ciudad. Otro 150 de experiencia. ¡Toma! ¡Ay! ¡Bye, bye! ¡See you, Basemir! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Basemir! Vamos. Un poquito al galope, ¿no? Que si no... ¡Ay! ¡Que llevan casi 2 gigas en 12 minutos! ¡Ay! Mira, 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 mira. ¿Sabes? Hace poco soñé contigo. Conociéndote seguro que fue algo obsceno. Solo al principio, pero después... ¿Pero después? ¡Nieve! ¡Bueno! ¡Oh, que vienen! ¡Hurri! ¡Cabalga! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno... ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ay, guau! Pues ese ya no participa más. Vaya espadas que llevan, chaval. Oh. Ahí va, que se ha quedado enganchado del espolón. ¡Vamos, corre! ¡Que te pillan, Geralt! ¡Corre, corre! Uy, va. Toma ya efectos especiales, rayos, chispa, chispa. Vamos ya. Corre, corre. Jennifer, ¿cómo han...? Hablaremos de esto mañana, ¿de acuerdo? Después de la audiencia. Mientras buscaba a Jennifer, su amiga y amante del pasado, Geralt llegó a la aldea de Huerto Blanco. La hechicera parecía estar solo a unos pasos delante, pero seguía eludiéndolo. Al final, con la ayuda del comandante de la guarnición Nilfgaardiana, Geralt descubrió que Jen estaba cerca de Wizima. Solo... ya cargado. Wizima, capital de Temeria, ocupada, un día después. ¡Anda, que te están bañando, Geralt! ¡Vaya cuarteto, vaya cuarteto! ¡Que lo están bañando! ¡Vamos! ¡Hala! Que le dejan a medias. Tendría que ser suficiente. ¿Crees que a Emir
El caballero usará el título completo de su majestad imperial para referirse a él. O el caballero deberá sentarse en Bergolé. ¿En la qué? En esta silla. Los subtítulos no duran nada, los quitan en segundos. Lady, afeita al caballero, por favor. Déjale unas patillas. Unas patillas que no te da tiempo a leer. De esas. ¡Le van a quitar la barba! ¡Yera! ¿Hay algún problema con mi barba? ¿Qué tiene de malo mi barba? Siempre he creído que me daba un aire de dignidad. Así es, pero también os resta elegancia. En Ningardia. En Nilfgaard, no apreciamos la barba, sobre todo las barbas infestadas de piojos. Llevo tiempo viajando, está bien. Haz lo que debas. Inclinad la cabeza hacia atrás, por favor, y no os mováis. Mira, si no se ve. ¿Qué no? ¿Qué tal todo? Los preparativos para la audiencia van según lo planeado. Sí, general, el caballero estará más o menos presentable. ¿Quién es este? ¿También es barbero? No, Morvan Bordy, comandante de la División Alba, la escolta de Yennefer. Todos ellos estaban a mis órdenes. Así es, estaba. Porque ninguno ha regresado de Guicima, ¿no es así? Me pregunto qué ocurrió ayer. ¿Te importaría explicármelo? Tienes tiempo de sobra y una navaja en el cuello. Tu nombre murió en combate como soldado. Sí. Tus hombres murieron en combate como soldados. Veo que su destino no te preocupa en exceso. Así es. Imagino que el destino de aquellos cuyo país invadieron no les preocupaba en exceso a ellos. Norteños, podemos bañaros, afeitaros y engalanaros, pero enseñaros modales. Eso sí, es un desafío. Un placer conocerte también. Listo. ¿Lo afeito de nuevo a contrapelo? No, ya tenemos bastante con su carácter a contrapelo. Adiós, brujo. O más bien, hasta pronto. Algunos subtítulos duran mucho y otros nada. Bien, ahora el caballero debe vestirse. Pero si no le han limpiado la espuma de la barba. Ay, Gerard. Ahora que te ha quitado la barba subirán los FPS. Por lo del Hard War. Ay, qué bueno. Pues sí, están en 39. Por desgracia, no me han facilitado las medidas exactas. Si los ropajes os molestan, nuestro sastre es el mejor, o algo así decía. Todo de color negro. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Donde debería estar desde hace tiempo, con la lavandera. Se devolverá después de la audiencia, limpia y almidonada. Avisadme cuando hayáis elegido el atuendo, caballero. La educación, que es gratis. Igual que ayudar, hombre. Que la gente no sabe lo que es la educación, algunas personas. Trae para acá todo, que ahora ya elijo yo lo que quiero. Y a mí lo que más desgracia es que solo sale la chaqueta y aparecen zapatos, pantalones. Mira, chaqueta, saquear. Jubón elegante cortesano, pantalones nigardianos y zapatos elegantes nigardianos. ¡Hala! Personaje. Meditación, la audiencia del emperador. Misiones, mapa, inventario. Al entrar a la tienda, si quiere ver una lista de componentes o ingredientes necesarios para una receta o diagrama en particular, selecciónalo y ánclalo. Muy bien. Vale. Al inventario. Vamos a ver.
Pues con este. ¿Y pantalones qué? A ver. Son todos iguales. Bueno. Lifo de Ara, mejora. Coloca el hueco vacío del elemento del equipo para mejorar sus características. Te enseñaré la señal de Ara. 2%. Espacio apropiado libre. Inventario. Pues ya está. Hala. I believe the gentleman's forgetting something. Está preparado, pero... I believe the gentleman's creo que el caballero se olvida de algo. Los zapatos... ¡Que voy descalzo! ¡Que voy descalzo, chico! ¡Ay! Sí, sí que me olvido de algo. ¡Que voy descalzo! Si son iguales. Ah, no. Estos son mejores. ¡Hala! Ya está, con zapatitos. Que son botas. Vamos a ver. Ya está, ¿no? ¡Hala! El negro le queda bien, caballero. Es marrón, pero bueno. ¿Está satisfecho el caballero con su atuendo? Bueno, le podéis haber dado algo más. Supongo. Un jubón tachonado y una espada a mi espalda. Eso me dejaría satisfecho, pero bueno. Cuando fueras... Es un dicho. ¿Y ahora qué toca? ¿Empolvarme la nariz? No need. No hace falta. La tez del caballero es bastante pálida. El caballero va a presentarse ante el gobernador del norte y el sur. Tengo que asegurarme de que sabe cómo hacer la reverencia. Asegúrate. Fijaos bien, por favor. Leg extended. Adelantar la pierna, apoyar la mano en el pecho y bajar la barbilla. Chin to chest. The gentleman will rehearse. El caballero tiene que ensayar. Pierna derecha hacia adelante, mano izquierda en el pecho. Anda. Wrong, wrong, wrong. Once more. Otra vez. Leg extended. Adelantar la pierna, apoyar la mano en el pecho y bajar la barbilla. Chin to chest. Ay. The gentleman will rehearse. Es esta. Falta fluidez y elegancia, pero tampoco podemos esperar mucho de los norteños. Come with me. Ven conmigo. Chambelán de Mir. El caballero se dirigía al emperador solo cuando le pregunte algo y usará un tono. Su archimagnificencia. Veo que el caballero está de humor para broma, pero dudo que el emperador lo esté. Será suficiente con su majestad, dicho en voz alta, clara y respetuosa. Inclinaos ante su majestad imperial, la llama blanca que baila sobre los túmulos de sus enemigos. Emir Bar Emrys. Bow. Reverencia. Venga. Your Imperial Majesty. Su majestad imperial, como su majestad ordenó, todo el mundo fuera salvo el brujo. ¡Que te han quitado la barba, Gerald! Tantos meses en la corte de Foltest y todavía no has aprendido las normas básicas de etiqueta. Ya conoces el dicho. No se le puede enseñar trucos nuevos a un lobo viejo. ¡Te ha quedado con las ganas! Ay.
Entiendo que no me has convocado para recordar viejos tiempos, así que silencio. Mi hija Cirilla ha vuelto y está en peligro. La cacería salvaje va tras ella. La encontrarás y me la traerás. ¿Por qué yo? ¿Cuántos hombres tiene tu ejército? ¿Por qué yo entonces? ¿Sabes por qué? Porque ella confía en ti. Confía en mí, es cierto. Bueno, dime por qué la buscas. No creo que sea para compensarla por todos esos años perdidos. Por razones de Estado, como siempre. Ya basta de bromas. Sea como sea, aceptarás. Aunque solo sea por la recompensa económica, te pagaré más de lo que sueles recibir por un contrato. Bastante más. Solo hago esto por Ciri. Reserva tu generosidad para aquellos que han perdido sus hogares. Lo haré por Ciri, no por tu oro. Tus motivos no me interesan, solo los resultados. Yennefer te dará el resto de detalles. La audiencia ha terminado. Meredith. Llévalo con la hechicera. Pues más historia que juego, pero bueno, hay de todo en este juego. Posiblemente lo deje en media hora, más o menos, en vez de una hora, porque si no, no estaría disponible hoy. No lo ha entendido el caballero. ¿No os dije bien claro que uno debe hacer una reverencia ante el emperador? ¡Relájate! Al caballero no, pero a mí me cuesta, ¿no? ¿Cómo? No os alejéis y no molestéis a nadie. Ya hemos ni guardiano bastante norma de la etiqueta en un día. ¡Yuhu! ¡Vamos, chiquitín! ¡Sigue el chambelán! ¡Ahora no puedes! Ratsliden enecht, es tun, es saur an main fire. Vamos, chiquitín. Mi guardiano. Esto sabe antes. Vamos, chambelán de mir. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. That quill sharpened yet? Yes. Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council. Vamos, Jennifer. Geralt. ¿Y ahora? Esa ropa. Estás estupendo. Dying to take it off. Me muero por quitármelas. I'd consider that a proposition. En otras circunstancias lo interpretaría como una proposición, incluso consideraría aceptarla. Pero tenemos asuntos de los que ocuparnos. Ay, qué bueno. Now do you understand why I'm at ¿Entiendes ahora por qué estoy en la corte? Ajá. Y parece que ahora nos toca trabajar juntos. Ciri, she's really bad. ¿De verdad ha vuelto? ¿No será un error? Look. Mira, este es más o menos el aspecto que tiene ahora. O al menos eso dicen nuestros agentes. Nuestra brujita se ha convertido en una joven dama. Ahora son nuestros agentes. Vaya, vaya, qué rápido te has adaptado. Geralt, no tergiverses en mis palabras. Sé quién es Emir. Él empezó esta guerra y el derramamiento de sangre mandó a asesinar a mis amigas, pero no tenía otra elección. Así que, por favor, deja de fustigarme y centrarte más en encontrar a Ciri, ¿de acuerdo? De acuerdo. Emir dijo que la cacería salvaje iba tras ella. Hasta lo de ayer. Me habría costado mucho creerlo. Pero ¿cómo nos localizaron? Por mi culpa. Verás, llevo meses buscando a Ciri. He usado hechizos de localización, aruspicina, geomancia, de todo. Sabía que la cacería podría sentirlo, incluso encontrarme, pero creía haberlos engañado. Pues parece que te equivocaste.
Ajá, llevo tiempo sintiendo cómo me pisan los talones. De no ser por ti los soldados de Mir, ya habría conseguido lo que quieren. No puedo arriesgarme a sufrir otro encuentro. Es hora de dejar a tu lado la magia y recurrir a métodos más tradicionales. Al mejor rastreador que conozco. Geralt, tienes que encontrarla antes que la cacería salvaje. ¿Dónde han visto a Ciri? Exactamente. En dos lugares, Velen y Novigrado. El rastro de Velen es más prometedor. Deberías ir primero allí. Pregunta por un mercader llamado Hendrik en la posada de la Encrucijada. Es uno de los agentes del emperador. Debería contactar contigo. Ya está. No hay que usar contraseñas ni estrechar manos. No, siento arruinar tu diversión. Todas esas fantasías infantiles sobre el arte del espionaje. Lo único que tenemos en Novigrado son informes no confirmados, rumores. Pero allí contarás con la ayuda. Triss Merigold. Según dicen, tiene una acogedora vivienda en la Plaza Mayor. Seguro que estará encantada de verme. ¿Y tú? ¿Qué harás? Iré a Skellige. Hace poco se produjo allí una explosión que arrasó medio bosque. Creo que tuvo algo que ver con Ciri. Estaré en Carentolde. Ven a verme cuando averigües algo. Es hora de irse. Supongo que tenemos que separarnos de nuevo. No es lo que quiero, pero lo entiendo. El tiempo apremia. Así es. Podrías teletransportarte a Velen. Llegarías allí de inmediato, ni hablar. Iré a caballo. Partiré en cuanto me cambie. Como prefieras. Ah, que sepas que el terciopelo negro te favorece. ¿Tú crees? Quizás podrías forrar parte de mi armadura con él. Bueno, buena suerte. Igualmente, y si deseas saber todo lo que ocurrió mientras Vasemir y tú deambulabais por ahí, habla con el embajador Barreta. Es aquel. Geralt, sé que estamos en guerra, pero no intentes hacerte el héroe, ¿de acuerdo? Comprueba esas pistas y ven a verme de una pieza. Adiós, te estaré esperando, chata. Misión con la audiencia. Bueno, pues vamos a guardar la partida. Ranura vacía. Ya se ha guardado. Así que lo quiero dejar aquí para poder tener disponible el vídeo en unas 12 horas, ya que es viernes, antes de que acabe el viernes, para el fin de semana, que lo puedan ver todos los amigos, suscriptores y personas que puedan ver este vídeo. Gracias. Os mando un abrazo, gracias por vuestro tiempo y espero que disfrutéis tanto como yo haciendo este vídeo. Cuando tenga fibra óptica lo subiré el bitrate del vídeo, pero hasta el momento pues estarán en 25-29 megabytes por segundo de media, ¿vale? Espero que lo disfrutéis. Un saludo y un abrazo. Atentamente, Jonathan.